Buen día, ¿cómo te va? Sí, estamos justamente la semana que viene empezando con la ronda de reuniones en el marco del plan de coordinación interinstitucional de incendios que se van a realizar a lo largo de todos los municipios de la cordillera, con todas las instituciones de cada localidad, de manera de poder mejorar lo que es la coordinación y la organización previa a cualquier eventual evento, ¿no? Entonces, de esta manera buscamos que la asignación de recursos sea más rápida y efectiva y poder dar, como decía antes, una mejor respuesta en el menor tiempo posible, ¿no? En ese sentido, ya la semana que viene estaríamos comenzando eso, como te decía, también en conjunto con la Dirección General de Defensa Civil y la Federación de Bomberos, y obviamente cada municipio, ¿no? Un monitoreo en cuanto al grado de peligro, decís, individual de vivienda, sí, se avanzó en la zona de Trevelin, se va a avanzar también en algunos sectores de la comarca. A medida que que estamos ingresando la temporada, esos trabajos se van a ir postergando por una cuestión operativa, pero sí se ha avanzado. Y en este sentido también estamos con algunas medidas en lo que respecta a fortalecer los planes de protección contra incendios, ¿no? A escala municipal. No, monitoreo, digamos, es sí con alertas por los focos de calor, como se hace habitualmente. Los monitoreos aéreos son más supeditados en épocas de plena temporada, por ejemplo, cuando hay luego de tormentas eléctricas o cuestiones muy específicas, ¿no? Sí, se está pronto a incorporar también una cámara de videovigilancia para reforzar el sistema de alerta temprana en la zona sur de nuestra jurisdicción. Sí, estamos a la espera ya de que nos notifiquen cómo va a ser el desplazamiento de las aeronaves. Ya próximos a diciembre seguramente tendremos novedades, que es cuando empieza, digamos, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego a hacer el despliegue en la región patagónica, ¿no? Y ahí eso comienza de manera gradual hasta que en plena temporada están todos los medios disponibles, ¿no? Así que estamos esperando que eso ocurra próximamente. Generalmente hay medios aéreos apostados en toda la región. En el caso de Trevelin suele estar un helicóptero con helibalde y en Esquel, en el aeropuerto de Esquel, un avión Hidrante. Como así también en la zona de Bolsón suele haber un helicóptero con un avión Hidrante. Más lo que está más al norte, concentrado en Bariloche y luego en San Martín de los Andes, ¿no? Esa es la distribución en principio regional. Veremos este año cómo es finalmente la que dispone el gobierno nacional.